Yo. Hola, hola. ¿Se escucha? Estoy. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido a todos. Aquí estamos otra vez con la Orquesta Escuela de Arpas para hacerles entrega de una noche musical. Siempre entregamos lo mejor de nosotros, ponemos lo mejor de nosotros, así que estamos presentes otra vez aquí. Pero esta noche va a ser especial, va a ser un poquito distinto. Ya en su momento les voy a contar por qué. Pero bueno, comenzamos. Cari. Como dos extraños, tocó Karina, me lo dijo yo, como buena Doris que soy. Bueno, continuamos con una polka que se llama Tren Lechero con Karina y Jessica. Y ahora vamos con toda la orquesta con un tema mexicano, Cielito Lindo. Yo siempre, a pesar del tiempo que pasó, lo tuve en mi corazón
Y gracias a la tecnología que hay hoy, estas redes de Facebook y WhatsApp, nos pudimos volver a reencontrar. Y esta noche tengo el gusto de estar cumpliendo mi sueño de volver a juntar. Hice un rejunte de unos compañeros, que dos de ellos son de muy lejos. Uno acaba de llegar de Berisso y el otro de más lejos, yo de Chajarí, de Entre Ríos. Y el resto somos todos en la sombra. Así que ahora es el momento de presentar a uno de ellos, que es el que vino de más lejos, de Chajarí, y voy a pedir un fuerte aplauso para Emilio. Gracias. Él es profesor de Chajarí, de guitarra, de charango, y es el, se dice coordinador, Emi, coordinador de los encuentros, recordame, porque Doris, Madurando Sueños, donde yo fui el año pasado, en Latinoamérica, exactamente, el año pasado fue la primera vez que fui al encuentro, fui con Juan, creo que también viene, al escenario, y también participaron unos músicos que van a estar acá. Así que bueno, ahora lo llamamos a Emi, vamos a interpretar un chamamé, Kilómetros. Bueno, si empezamos a contarles anécdotas.
muchísima sangre. Pero bueno, no vamos a contar. Vamos a dejarlo para otro momento. Vamos a hacer una canción que cuando viajé el año pasado al encuentro en Chajarí, ensayamos con él esta canción y esperemos que nos acordemos. Así que sale. Bueno, con mucho cariño, un vals de Héctor Cuatermano, Quiero ser tu sombra.
Bueno, ella es Esther Moreno, para quien le pido un fuerte aplauso. Todos tenemos distintos géneros, pero hoy tratamos de llegar a un acuerdo. Y bueno, vamos a hacer un lonconeo, pero para esto vamos a presentar a otro de los músicos que vino de lejos. Él se llama, bueno, el nombre en realidad no lo conozco, nosotros todos lo conocemos por El Oso. El Oso. Este se llama El Oso. Fuerte aplauso para El Oso. Thank you.
asfalto. En piedras lajas y turbias corrientes. Beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Thank you.
puede arrancar las pachamamas y lastima y llora. Hombre, no los arranques, que no son suyos. Pero que no los arranques, carajo, que no son tuyos. Thank you.
la hermana de Jesús, ¿vale, Javi? Caro. Me faltan las pistas. ¿Dónde se fue? ¿Puedo tomar un café? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Les va gustando? Sí. Yo estoy como un chico con juguete nuevo. Yo estoy feliz. Bueno, ahora vamos a interpretar una cumbia. Playa Azul. Thank you.
Santiago Rancini. Y por supuesto, se suma también a esta tocata a mi otro compañero, para quien pido un fuerte aplauso, en el bajo, Enrique. Bueno, Maxi, ¿cómo andamos para un rock? ¿Hay una dama que sepa bailar rock? ¿Que quiera bailar un rock and roll? Hay muchas damas. Ya, como hago. Sí, no sé, muchos. Laura, bueno. Ella es esposa de Enrique, también compañera nuestra. Y este muchacho es un excelente bailarín de folclore y es bailarín de tango. Ese es su fuerte. Y un fuerte aplauso para Maximiliano Fernández. Y él bailó músico aquí en esta casa. Ojalá algún día te podamos volver a tener como compañero. Bueno, después vas a hablar de folclore. Tengo una dama ahí para. Una chacarera escondida, ahora vamos con el rock and roll. Vamos con un tema de clientes. Thank you.
Así que, si hay errores, sepan disculpar. Esto fue armado por la gente. Ahora vamos a ir a otra canción que quiero presentarles a Juan Leguiza, conocido en Varela. Pido un fuerte aplauso para Juan Leguiza, abogado, compañero de viaje. Juan, ¿querés contar la historia de este tema? En breves. Thank you.
aplauso para Marcelo. Muchas gracias. Una copa yo, y como soy de Madariaga, les puedo decir que...